Hay canciones que consiguen ponernos tremendamente tristes. Suenan los primeros acordes, se nos hace un nudo en el estómago, nos asaltan los recuerdos. Y según el día que tengamos, puede que no nos sintamos con fuerzas para sumirnos en la tristeza más profunda. Otras canciones, en cambio, nos contagian alegría, buen humor. Que escuchemos una canción y la entendamos es algo extraordinario. Pensemos lo siguiente. La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían al cerebro. Allí se decodifican y se les da significado. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Para ello, el cerebro tiene que involucrar a las emociones, unas de las encargadas más importantes de convertir el sonido en algo comprensible. Un ejemplo es el cine. Hoy en redes vamos a hacer un pequeño experimento. Hemos grabado una escena y Baldo, músico y compositor, nos va a ayudar a darle sentido. Él suele componer las bandas sonoras de obras de teatro y películas. La música básicamente lo que hace es resaltar las emociones. Es como una especie de guía para el espectador para indicarle por qué territorio de sensaciones nos vamos a mover. A veces la música avanza al susto o a veces dilata una escena para hacerla más larga o a veces una persecución es mucho más trepidante. Vamos a hacer un juego que me habéis propuesto, que es un poco un atraco, pero que puede ser interesante. Voy a musicar a tiempo real, en directo, una película. Vamos a jugar llevándola a territorios completamente distintos. Vamos a hacer creer al espectador que hay dos personajes que se tienen miedo, o al menos uno le tiene miedo al otro, o vamos a hacer que estos dos personajes, vamos a hacer con la música, que se cree un clima romántico y que pueda ser que se lleguen a enamorar. Al final no se enamora, ¿no? Vamos a coger la misma escena y a darle otro matiz completamente distinto. En este caso vamos a crear una tensión entre los dos personajes y nos serviremos de notas disonantes, de sonidos que no nos suenan amables al oído. Estos sonidos producen cierta angustia al espectador que está oyendo y que codifica la imagen como una escena en la que va a pasar algo malo. Sería una sensación parecida a cuando una persona entra en un bosque de noche que no conoce y que empieza a oír ruidos de todas partes y sonidos que le son extraños y que por eso mismo pueden dar miedo.